curandeiros, compostores e outros sanadores. É obra de Martín, premiada xa. De onde ven ese interés por os curandeiros da zona? El interés arranca sempre en buscar un pouco o origen da profesión de uno, de por que había esa medicina antiguamente que chegou a estos días transformada, digamos, en lo que traballamos hoxe profesionales da salud. Por buscarlle un pouco de onde ven as cousas, de por que se fían ciertas técnicas, ciertas medicinas que había antes e nada, e aparecen agora en el libro aí publicadas. Canto tempo estudiando a xente de a zona? Ah, pois igual así que empezasen a contarme cousas e eso, porque son a veces conversaciones que salen na consulta e che empezan a contar, pois cando era novo curábanme desta maneira ou eso, pois igual, aí, casi desde que empecé a traballar, hai 15 años, pero así empezar a fer un traballo de campo buscándolle un pouco as raíces al tema, pois habrá 6 años de traballo de campo intensivo e buscando todo lo que se pudo encontrar deste tema. ¿Cuál foi el radio de actuación, digamos, que utilizaste? Acoteilo todo lo que sería el área sanitaria del hospital de Harry, ¿no? Pillando desde el Concejo de Valdés hasta San Tirso de Abres y después hasta Oscos, Taramundi y Grandas de Salime. Así que contos curandeiros, compostores y otros sanadores encontrache na comarca noroccidental. En el libro van 100 capítulos, cada un con el seu curandero, con as súas recetas y todo lo que fían antiguamente, ¿no? Pero después, aparte de curanderos en sí, salen nombrados sacamuelos, parteiras, bruxas, ensalmadoras, hasta 475 personajes que salen ahí envueltos. Así que, en base a ese estudio que fixiche, ¿cómo definirías al occidente de Asturias? Hombre, antiguamente pues sería, digamos, un territorio que tía moita escasez de médicos e profesionales, estou falando che dai 70 ou 80 anos, por lo menos, moita escasez de profesionales. Si lo sabía, había moi pouco dinero para acudir a ellos, entonces a xente recurría a estas personas que eran, digamos, un pouco curiosas nel arte de curar, ¿no? Entonces iban arreglando pues un pouco buenamente como podían. Que onde se formaban? Porque hoy en día teis acceso más o menos a información, sea por unha vía ou outra, pero fai 70 anos en Taramunde, por decir algo, non me imagino a un sanador formándose en alguna materia para poder atender aos seus clientes. Bueno, hai que romper un pouco con el esquema de que teis que ir formarte a unha. Ellos era a tradición oral. Lo que oían dos antepasados, del padre, del abuelo, dun tío que fía algo de eso, pues iban aprendendo a usar a cataplasmas de esto, o infusións de lo otro, o arreglar con este palo tocaban para hacer esto, o decían unhas palabras para curar lo otro, son remedios ancestrales. Date cuenta que hai cosas que aparecen publicadas xa na Edad Media, por exemplo, ou que se practicaban na antigua Grecia, ou nel ejército romano para curar as heridas de guerra, e luego van transformándose e aparecen, pues a lo mejor, en un pueblo de Grandas de Salime, ou noutro de Valdés. As dolencias que principalmente se trataban, bueno, se son as parteiras, pois iso, atención aos partos, pero bueno, en líneas generales, as dolencias máis atendidas, de que tipo serían? Pode establecerse un perfil? El perfil sería casi todo lo que sea traumatológico hoy en día, poñerlle ese epígrafe, ¿no? De dolores de huesos, de músculos, de tendones que tían sus problemas y tal. Pero después encuentras de todo, encuentras pa as verrugas, encuentras pa os panadizos, encuentras pa calvicie, encuentras pa todo lo que había y después, además de, digamos, os términos nosológicos que temos hoy en día, pues había otros que con os nombres que hoy non se podrían ni traducir siquiera, para curar el cabestro, para curar a vieita, para curar el noxo, para curar el pervinxe, lo que se te ocurra. Cosas que non ten moita traducción. Que non sabemos lo que casi, ¿no? Muy difícil, porque los síntomas que che daban moitas veces eran incluso algo non só físico, sino tamén espiritual e mágico. É un mundo un pouco espiritual. Esotérico. Esotérico, bueno, non sería palabra exacta, pero sí, que mezcla un pouco a magia con lo que é os dolores corporales. Tían cierta reputación, algúns e outros menos, a xente prefere, pois non sei, estou pensando, fai moito menos anos, el que tía, non sei, escordaba ou a muñeca, iba a Carzana, ou iba a Ramira, ou iba a uns cuantos da zona, non? Tamén se pode hablar de uns cuantos de máis prestigio que outros aquí na comarca? Pois seguramente, sí, tampouco che sei calcular, esos que nombras, pois foron máis recientes e sí que tan, digamos, máis na memoria de todo o mundo, ¿no? Pero despois encuentro el primeiro que sale en el libro, me parece que é nacido en 1856, o sea que de esos non podes ter moita constancia de si eran máis conocidos ou menos, porque vanse moi atrás na memoria. Pero bueno, en realidad lo que interesa son de as maneras que tían de curar e a medicina que fían, que había veces que eran cosas moi chamadeiras.
Supoño que hayas tido oportunidade de falar con moitos dos descendientes, dos familiares que quedan vivos hoxe en día. Como recordan aos seus antepasados? E poñen en práctica todavía algúa das cuestións que aplicaban ellos? Bueno, que las ponían en práctica es más difícil porque la medicina de hoy en día, pues simplemente por el mero hecho de investigación científica, pues ha dado resultados muchísimo mejores que podía dar aquella medicina. Había cosas que realmente no tenían sentido ninguno, ¿no? Pero bueno, de cara a una recogida de algo cultural, de algo etnográfico como estamos haciendo aquí, pues caben todos, ¿no? Sean más exitosos o menos. ¿Cómo lo toman ellos? Pues ellos saben que eso acabó, ¿no? Que hay 30, 40 años, desde que hay hospitales, desde que hay seguridad social que funciona como funciona, pues eso no tiene cabida. Pero sí que hay un recuerdo de gente que sin cobrar nada, fía un favor a alguien, a un vecino, a un pariente, a alguien del su entorno que tiene un problema y trataba con los medios que había, trataba de ayudarle. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los curandeiros, los compostores y otro tipo de sanadores que ya decías que había en la comarca? Bueno, foi por poñerlle un título que rime así un poquitín, que quede un pouco amañado para ser o título un libro e responde un pouco ás diferentes variedades ou especialidades, entre comillas, que había de un curandeiro e alguén que fai curas, ¿no? Sea para curarche un grano, a verruga ou a herida ou lo que sea. Un compostor é máis alguén que manipula articulaciones, que arregla huesos, tendones, todo ese estilo. E despois sanadores, pues, tías de todo tipo. Había xente que curaba con el aliento, que curaban con a saliva, que te curaban con palabras, que son ensalmadores, ou que fían un ritual con un conxuro, que eran conxuradores. Teis cantidad de ellos. Había os sacamuelas típicos que che arrancaban unha pieza que estaba mal, había os albeitres que eran veterinarios populares tamén sin titulación, etcétera, etcétera. Teis, hai un montón de ellos. E un enfermero titulado como tú, fisioterapeuta, además. Pode decirse que da túa profesión heredouse algúa cuestión de as que ellos puían en práctica fai anos? É difícil, porque, como che dice antes, basándose nun estudio científico, pois non vas pensar que cando che entra a difteria, que che o abecía che mirou e che botou el mal de ojo e por eso estás enfermo, é moi difícil fer o equiparación porque non ten sentido. Ellos non creían en bacterias, nin virus, nin antibióticos, nin nada. Era outro tipo, un concepto completamente de medicina diferente, non ten nada que ver. Bueno, que pensaxe cando supiche que te daban el premio? Pues pensé que la verdad que te sientes un poco aliviado, ¿no? Porque cuando estás investigando todo eso, pues muchas veces cosas parecenche tan absurdas que digo, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué tal? Pero después investigas y sacas de aquí y ves que lo mismo, pues fixos a lo mejor en Irlanda o que hay un pueblo de Alemania que dicen el mismo conjuro para quitarche a queratitis de un ojo muy parecido al que se falla aquí o que aparece en la Edad Media en una leyenda de un unicornio que fía no sé qué. Pues lo que te daba satisfacción de que se vea reconocido a nivel cultural, de coño, pues esto ten valor y encima es de donde somos nosotros, que es de aquí, darle un valor a zona y a cultura que tenemos aquí, que a veces tenemos la un poco olvidada porque como estamos aquí dentro, pues no sé si hay mucho caso, pero ahí está, por lo menos danche un premio y que lo reconozcan, ¿no? Y una vez publicado el libro, ¿ya se cierran las tuas aspiraciones en este sentido o vas a seguir investigando? Hombre, visto lo que gané con este, ya me puedo retirar, ¿no? Si eso, ya. Si eso es lo que decías, ¿no? No, habrá que seguir con ciertas cosas. Por ejemplo, para este, deseché un montón de material que no era estrictamente de medicina popular, ¿no? De cosas de brujería que se fía antiguamente para curar enfermedades, quité todo lo que era de medicina animal, porque si no quedaba ya muy disparado el volumen. Este ya tiene 500 páginas y grande abondo, ¿no? Y entonces seguiremos un poco por esa línea, pero bueno, según vaya saliendo, tampoco sin... Si eso hay que ir dejando ahí que salga, ir investigando y tocar alguna cosa y nada, seguir más o menos la misma línea. ¿Por qué Ferlona Fala? Por nada en especial, en castellano también se podía haber feito, lo que pasa que para este tipo de trabajo en concreto, dado que entrevisté a más de 600 personas, pues yo creo que de 600, 599 falaron, entonces no vas a hacer un libro en castellano. Perderías un montón de términos que che cuenta, como es que che contaba antes del cabestro de todas esas cosas, que no tiene traducción posible. Y después la expresión que tenga fala, a veces es difícil darle el mismo sentido en castellano, muy difícil. Para esto creo que tuvo un gran acierto en hacerse en fala.
Pues Martín, por anos aparte, darches gracias por habernos atendido. Non sei se queres apuntar algo a outra cuestión. Gracias a vosotros, nada, apuntado ya queda. Ahora que nada, si os gusta que lo compren y nada, a leerlo. A mí ocurrió, se me xa para a presentación del outro día en Gijón, para que vexáis que sigue viva, e lo sabéis vosotros, trouxen a un amigo mío, antes era unha persona que me contaba cosas, pero con o tempo convertiuse en un verdadeiro amigo, que é Luis Armando, del pueblo de Santalla del Pousadoiro. Ele é unha persona que non se dá importancia ninguna, parecelle que lo que sabe, os recuerdos que ten, que lo sabe cualquera e que non ten importancia e non quer molestar e pa que vou ir allí e contar cousas que a naide lle interesan, pero ten un valor tan importante lo que el sabe e a facilidad con que é capaz de transmitirche a medicina que había antiguamente que me parecía imperdonable fer a charla así e non traerlo outra vez. Como fiáis nel Pousadoiro para meleciar el cuxillo? Tens que explicarle a esta xente lo que era el cuxillo. Pois el cuxillo, habitualmente, recordo que me transmitiu personalmente mi abuelo e a ela mesma lle ocurrira. Que o costumbre de que cando vía del campo había unha pileta de piedra donde caía algo del goteiral e antes de entrar na casa mollaba a mão e pasaba por a cara. Cando isto, ao pouco tempo, un día apareceu con os labios inflamados, con unha gordura de un... como unha infección. En isto apareceu un transeúnte que, como se chamaba naquela época, era un manteigueiro que compraba manteca e vendía pimentos e, bueno, estes produtos. E dixe, mujer, que cojillo de sapaguera tiene usted en la cara? E, ai, sí, señor, levo moito tempo e non sei que lle facer. E, venga, que se lo curo yo, dixe o manteigueiro. Pediulle ceniza da lareira, de ceniza apagada, e entonces empezou a dicirle unhas palabras. E dixe, cuxillo, cuxillar, que vienes a buscar? En esto, botaballe sobre a boca ceniza daquela, e dixe, ceniza de lar. Si eres de culebra, vete a la cueva. Si eres de sapo, vete al furaco. Si eres de sapaguera, vete a la ramera. Si eres de ratón, vete al herón. Por la gracia de Dios, la Virgen María, amén. Y entonces, tardou uns días en notar nada, pero al pouco empezou a secarse de aquilo que tía nos labios, caerlle a piel e curou. E, bueno, pasaron anos, morí o vieja, e un buen día o tío costumbre tamén de beber en un manantial, cando íbamos chegar aí un prado. No manantial solía haber anfibios, ranas, sapos, sapagueras, sabandijas destas, bebía pois agua sin escupo. Cierto día aparecín así, con unha cousa como me había dito a miña abuela. Fun al médico e nada. Dice, bueno, se non se pasa, mandarei a un especialista de piel. E entón acordeime de lo que miela había dito. Como non me custaba nada, levaba tempos bastante aburrido, caíame a piel de labio, quedábame fina, fina, empezaba a engordarse e aparecíame sobre o labio unhos cordóis como o que ten a sapagueira sobre o lobo. E digo, a ver se é o cuxillo. Como non me custaba nada, fixe. Pasaron uns días, deu en secarse aquilo, paroume de caer a piel, foi secándose a piel superficial do labio e curei sin máis medicamentos. Non sei se foi aquilo, se foi que se cansara. Houve unha chavala en Puente Nuevo que comentaron de que el cullera na piscina. Cierto é que non a conocí, nin sei con que curou, pero non soupen que quedara sin curar, non sei con que foi. Eso non o sei. Thank you.
de como fían pa curar as lombrices cando un neno tía as lombrices? Bueno, non sei se foi Xampel, se eu sei lo que lles vía facer naquela época. Había varias formas. Mi abuela cocía seis xebras e dábanos a beber. Despois eu fui moi, ciertamente, fui moi acusado deles. Recordo sendo un chavalín, como estes que vemos aquí presentes, pois que me dolía a barriga moito. Frotaban con un sargo del que había na, se frotaban na espalda, del que recolían no techo de, das cocinas de Lareira. E frotaban con aquel sargo mollado en agua. E despois pasaban a navalla da barba, que agora poucas existe. Pasaban a navalla da barba, e o caso é que el neno sanaba. Non sei se era aquilo, se que as lombrices pararan de apoderarse de eso, non sei. Pero que había eses produtos usados por aquelas, aquela tradición que contaban os viejos e que facían. Eran métodos moi antigos de curar. E había, sí, outro que me gustou moito, que era el que fían cando un lobo mordía a un animal, que lo fían con el cuchillo. Sí, naquela época os cuchillos eran fabricados cunha aleación de ferro e aceiro, que agora xa traen unha lámina de acero, e... pero naquela época eran fraguados. E mordía el lobo un animal e a herida que onde mordía segregaba un líquido espeso. E ocurriu en cierta ocasión, da que conservo memoria, un lobo ou varios batiran unha caballería e unha cría. A cría matarla e a caballería non curaba. E un día, de casualidade, unha señora aí de un pueblo limítrofe, pois pasou por aí e dixo: "É que ten a bestia?" E dixo: "Pois non sei, mataron aqueles lobos, a ela, falando vulgarmente, arrobañaron, e non dase nada." Dixo a señora aquela: "A bestia morre, ten el sollo." E dixo: "Eso hai que curalo." Meteulle, había unha presa, un manantial que corría polo pueblo abaixo, e xa hai que poñela a bestia cos pés na agua. E traído un cuitero, unhas tixeiras, unha cousa que teña ferro e aceiro. E empezou a señora a decir unhas palabras, dicía en secreto, pero máis tarde puiden saber el que dicía. E dicía: "Ferro e aceiro che poño, sollo chiquito, de can e de lobo, de raposa e de todo. Pola gracia de Dios e da Virgen María, amén." Nesto facía unhas cruces, un similacro de desantiguación. O caso foi que a bestia dou fé que curou.